Sí, todavía hay mañana, sí, todavía hay mañana porque, aunque estemos en cuarentena, estamos aquí en Todos Uno TV, a modo radio, a medio TV, abril 21, un saludo grande para mi primo Miguel Pino de Rosario, que le estoy llamando y no, nada, ahí está sonando, sigue sonando, otra vez, ¿sabes qué? Queremos seguir conectados, queremos hablar, estamos esperando algunos llamados y vamos a seguir pasando temas. Un saludo grande, ¿saben a quién? A la gente del Regimiento Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde. A mis amigos. Acá, a mis amigos. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son mis amigos? Esos que compartimos hace tiempo en el 7. En el Regimiento 7 compartimos, sabe que, un momento especial de nuestra vida. Estuvimos haciendo la colimba. Un gran saludo al señor, a estos señores de la música, creadores que andan por ahí. A Daniel Lyra, Ignacio Arau, Jorge Acuña, Darío Manzanares, allá en los Estados Unidos, en los United States. ¿Sabe qué? Está también Jorge Zebrowski, que se fue un día, será como 10, 11 años y. En diciembre nos juntamos, en noviembre Ignacio Arau nos empezó a juntar a todos, llamó a uno, llamó a otro, llamamos a otro, nos hemos enterado que algunos no nos hemos encontrado, algunos no hemos encontrado, pero no ha venido, pero no importa. Bueno, si alguno sabe, conoce a Oscar Méndez, que estuvo en el Regimiento 7, bueno, ha fallecido uno, que es Ortega, José Ortega. Hombre de allá de Monte Chingolo. ¿Qué más nos falta? Nos falta un instructor de helicópteros. Decimos que un chofer de helicóptero a el señor Marcelo Alessandrello. Bueno, mandar un saludo a todos aquellos. Valente. No me acuerdo si es Sergio Valente. Sí, Sergio Valente. Así que, bueno, Sergio Regidor también. Bueno, para ellos, tengo un temita que vamos a poner, que va a decir esto, ¿qué será, no? De esta época. Bueno, pero en realidad el autor es una persona a la cual yo estimo mucho. Espérenme, ahí estoy, ahí está. Hay gente que estoy rescatando cosas viejas. Si ustedes supieran lo que hay aquí. Y bueno, estamos haciendo radio, ¿no? Radio de. Ahí estamos. Y hoy es tiempo. Hoy hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Hoy es tiempo de volar o Cuando salgas de la vida. Y es un tema muy. Es muy cortito. Es muy cortito. Y a mí es un tema que me gusta mucho. ¿Sabe qué? Lo hizo alguien. Allá, pero estoy hablando de los años 80, ¿no? Qué cosa extraña. Y él lo hizo y yo quiero compartirlo con ustedes. Son temas viejos. Si aquellos jóvenes que hoy lo son todavía tienen temitas viejos para pasar, nos pasan. Nosotros, a ver, quién no tocaba la guitarra, quién no tocaba la batería, quién, bueno, ¿sabe qué? Estamos buscando y rescatando viejos temas. A ver, aguárdeme. Y vamos a ir pasando este temita. Cuando salgas de la vida y quede ese espacio en mí, ya no habrá tibieza después del fin. Cuando el tiempo me abra tu camino y estemos nuevamente unidos, yo tendré un lugar donde alumbrarás. Pasa el tiempo sin decirlo. Me estoy muriendo sin sentirlo.